Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Diego Gramajo y en el video de hoy vamos a hablar de Nuevas Sensaciones, el último disco de estudio de la banda Alma y Vida. Bueno, le voy a contar un poco de esta banda que fue furor en los años 70 y parte de los 80 en la Argentina. A esta banda le tengo un cariño especial ya que crecí escuchándola gracias a mi viejo. Con esta banda descubrí un montón de bandas de aquella época. Contame vos en los comentarios aquí abajo qué banda de aquella época te gusta o si conoces esta banda, qué canciones te gustan más de Alma y Vida. Ya que vas, suscríbete a mi canal, ponele me gusta, activá la campanita para que te avise que todo está acá abajo. Y de paso andá y seguime en Instagram. Bueno, ahora le voy a contar un poco de la historia de la banda en sí. En 1970, Leonardo Fabio decide dejar de tocar por un tiempo para dedicarse a grabar su película Juan Moreira. En ese momento, sus músicos se quedan sin trabajo, entonces deciden formar una banda. Todos reunidos dentro de un auto en estación de servicio, preguntándose cómo llamarla a la banda, qué decisión iban a tomar con respecto al futuro. Y en ese momento, Bernardo Baraj tira el primer y único nombre de la banda que quedaría, que es Alma y Vida. Alma y Vida es la primera banda de rock jazz o jazz fusión de la Argentina. Esta estaba conformada por Alberto Walde en batería, Bernardo Baraj en saxofón, Mario Salvador en trompeta, Juan Barrueco en guitarra y Carlos Mellido en voz y teclado. Alma y Vida debutó el 20 de junio de 1970 en el Teatro Ópera, en unos festivales que se organizaban los sábados por la mañana. Que eso demuestra cómo cambió el tiempo hoy en día, que las bandas de rock tocaban un sábado a la mañana y no por ahí unos fines de semana a la noche, junto a tres bandas que ya en esa época pisaban fuerte en el ámbito del rock, junto a Box Day, Manal y Arcoiris. En ese show Alma y Vida fueron los que abrieron ese festival y al principio tuvieron un poco de rechazo, ya que incorporar vientos, trompetas, saxo en el rock nacional para esa época era algo totalmente nuevo. En 1971, luego de la salida de Gustavo Moreto y el ingreso de Juan Salvador, Alma y Vida encontró la mejor forma. Primero grabaron para Mandioca un simple que de un lado tenía Niño Color Cariño y del otro lado tenía una canción llamada El Comprendido. Gracias a esto fueron convocados y tuvieron una excelente actuación en el Buenos Aires Rock, y este éxito los ayudó a grabar su primer disco homónimo, que se llamó Alma y Vida, con grandes canciones como Mujer, Gracias por tu Llanto y La Gran Sociedad. En 1972, un año después, graban su segundo disco llamado Alma y Vida Volumen 2, y con este disco la consagración definitiva de la banda, con canciones como Don Quijote de Barba y Gabán y Hoy te queremos cantar. Esto los ayuda a grabar su tercer álbum en 1973 llamado Del gemido de un gorrión, que incluye esta canción también, llamada igual que el disco, que esta canción fue como un himno de la época, y otro clásico que está en este disco es Pintaré de poema la ciudad. En 1974 es un año de muchos cambios para la banda, se retira de la banda Gustavo Moreto para formar su propio grupo Alas, y en ese año graba el último disco con la banda, que sería Alma y Vida volumen 4, y colabora en el extenso y último tema del disco, Alguien Llega, Alguien Se Va. Y además este disco incluye los clásicos como Cadenet y Salven a Sebastián. Ya como quinteto, Alma y Vida en el año 75 graba un par de simples, y en el 76 graban el último disco de estudio para esa época, que es Alma y Vida volumen 5. En ese momento, para reemplazarlo a Gustavo Moreto, se suma Osvaldo Lacunza, pero solo para las presentaciones en vivo. Cuando ese año terminaron de grabar ese disco, Carlos Mellino y Bernardo Baraj se bajan de la banda, deciden retirarse, pero no obstante Barrueco, Villalba y Igualde deciden seguir, y en el año 77 editan un nuevo disco con José Luis Capone en la voz, y ese disco se llamaba Forma y Fondo, que recién fue editado en el año 2008. Para todo esto, en el año 78 la banda se disuelve y se separa por completo. En 1989 se vuelven a reunir para algunas presentaciones en el Teatro Astral, donde quedaría plasmado ese recital en un disco llamado Juntos Otra Vez, que sería editado en el año 90. Con poco presupuesto y una grabación independiente, en el año 91 graban Nuevas Sensaciones, un disco con 8 canciones, y al poco tiempo de nuevo se vuelven a separar. La banda vuelve en el año 2001 y 2003 para hacer un par de presentaciones, y en el año 2007 regresan de forma definitiva hasta el día de hoy, que siguen haciendo actuaciones
pero en lugares mucho más pequeños. Hasta aquí un poco de la historia de la banda, fue un poco extensa ya que es el único disco y justamente también es el último disco que tengo de la banda, así que bueno, por eso conté toda la historia en este video y ahora vamos a hablar del disco en sí. Este disco también le tengo un cariño especial ya que fue un regalo de mi hermano hace un par de años. Este disco fue grabado en el año 91 y editado en el año 2011 recién por el sello Fonocal. Un dato que en este disco como trompetista no está ni Moreto, ni Lacunza, ni Salvador, sino está Leonardo Atbayán. En la contratapa del disco hay como una especie de prólogo de Bernardo Baraj a donde él explica un poco el porqué de este disco, por qué decidieron juntarse y grabarlo. Agradecer al sello Fonocal, que fue quien lo editó y lo lanzó a la venta. Y cuenta un poco de su productor Piero Carpín, que ayudó a que este disco sea una realidad. El disco comienza con una canción escrita por Carlos Mellino y Esteban Mellino, entre paréntesis, una anécdota chiquitita, el hermano de Carlos Mellino, del cantante, el señor Esteban Mellino, para algunos que tienen un par de años, es un personaje muy conocido de la televisión, que es el Dr. Lambertine. Esto lo descubrí investigando todo para poder hacer este video, me pareció un dato de color para poder sumar. Conocíamos que la primera canción se llama Vengan Ya, escrita por Hernán Mellino, y la música es de Carlos Mellino. Esta es una canción que tranquilamente se puede utilizar en cualquier fundación como single o como eslogan. Es una canción donde invita a la gente que se sume si quieren un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de ayuda, que al principio serán unos cuantos, pero al final serán un millón. Luego sigue una canción lenta y romántica que se llama No te vayas esta noche. Un poco el nombre de la canción se spoilea sola. Una linda canción lenta para bailar, letra y música de Carlos Mellino. La canción que sigue es Buena tan mala, también una canción lenta y romántica dedicada a una mujer que los traicionó y inspiró esta canción, que es letra de Bernardo Baraj y música de Juan Barruecos. Un solo de teclados le da introducción a Hojas Rojas, una hermosa canción de Bernardo Baraj y muy bien interpretada por Carlos Mellino. Después sigue una canción que en el libro, por el lado de adentro de donde están las letras de las canciones, se llama Buenas Noticias, pero en la parte de atrás del disco figura con el nombre Noticia. Al igual que Hojas Rojas, es una canción de letra de Bernardo Baraj y música de Juan Barruecos. Este es el tipo de canción que no importa cuándo la escuches, siempre va a estar vigente. Entre Sueños es la canción que sigue, letra y música de Carlos Mellino. También una canción lenta donde el sueño y la imaginación del personaje se combinan para darse cuenta que nada de lo que sucedía era la realidad. Luego sigue Latidos, que es una canción instrumental. Por un lado, en el disco no dice quién la compuso la canción, pero pude comunicarme con Bernardo Baraj a través de Instagram, y le agradezco por responderme. Me dijo que esta canción pertenece a Juan Barruecos, es una canción instrumental muy linda que sirve para sumar al disco. Y por último está Mi Eterna Soledad, otra canción de Carlos Mellino que para mí junto a Hojas Rojas son las dos únicas canciones del disco que mantienen ese espíritu de alma y vida de los años 70. Y como bonus track, tiene tres canciones en vivo grabadas en el año 71 en el Teatro IFT. Esas canciones son Paula y Nicolás, es una canción de Carlos Mellino que en el disco comienza un poco... Se lo escucha a Carlos hablando sobre que está pronto a salir su primer disco y comienza a cantar. La canción cuenta la historia de estos dos personajes que le dan nombre a la canción. Luego sigue Niño Color Cariño, que como hablamos al principio de la historia, es la primera canción que la banda grabó en un estudio. Y por último sigue la canción Realidad de Sentir o Siente, que lo aclara, que es como le llama Carlos en el disco en vivo, y comienza con un solo de batería de más de 9 minutos y entran unos vientos impresionantes y comienza a cantar con una voz Carlos al estilo Robert Plant en la época de Led Zeppelin para darle final a este disco. Ahora le muestro un poco lo que es el disco por dentro. Bueno, aquí le muestro un poco lo que es el disco. Es una tapa blanca, como habrán visto un poco en la presentación, todas las canciones atrás. Los tres bonos, fíjense que acá la canción se llama Noticias, que es un poco lo que decían en el video. El disco en sí, una foto de ellos en el año 91 cuando grabaron el disco, y adentro tiene, bueno, el prólogo que yo le decía de Bernardo Baraj. Tiene unos errores que no sé si será este disco o habrán sido todos, que están por lo visto mal abrochados. Luego tienen unos errores de impresión, pero son mínimos. Acá la canción, acá dice que se llama Buenas Noticias en vez de Noticias. Acá vuelve a tener el mismo error. Y bueno, esos son los, sí, el disco en sí.
Las estaciones, una foto de ellos en el año 71. Espero que les guste este video. Adiós. Bueno, como siempre, les dejo para que puedan escuchar los discos. Este disco lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Están subidos los dos en estas dos plataformas. Y bueno, este disco, la verdad que me fue uno de los discos que me gustó hablar. Es un disco, ya que es una banda que me gusta mucho. Como dije al principio, tengo un cariño especial por esta banda, así que me gustó hacer este video. Así que bueno, suscríbanse, compartan, pónganle me gusta. Si por ahí tienen algún padre o amigo que conozca esta banda, muéstrenle este video, así se recuerdan un poco lo que era en esta época. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.